Hola, bienvenidos a Maravillarte. Los materiales que vamos a usar son hilo de algodón de color turquesa y un brochet de 2.5 milímetros. Ahora sí, manos a la obra. Para poder tejer nuestros puntos bajos, debemos de tener una base de cadenetas, de tantos puntos como ancha queramos que sea nuestra pieza. Esto si deseamos hacer un tejido plano. Para este primer ejemplo voy a tejer en total 5 cadenetas y una más para subir a la primera vuelta. Y ahora sí podemos comenzar a tejer nuestros puntos bajos. Empezaremos pues a trabajar la primera vuelta, en la segunda cadeneta, contando desde el ganchillo y clavándolo en el punto, en donde cogeremos hebra y la haremos pasar por la cadeneta. Ahora si observamos, en el ganchillo tenemos dos bucles. Ahora cogemos nuevamente hebra y la pasamos por los dos bucles que se han formado. Y ya tenemos nuestro primer punto bajo. ¿Qué tal? ¿Te salió? ¿Pudiste hacerlo? Yo estoy segura que sí, si has seguido todos los pasos. Y si aún no has conseguido hacerlo, vamos a intentarlo una vez más. Presta mucha atención. Vamos a insertar nuestro brochet en la segunda cadena. Tomamos hebra y la pasamos por esa cadena. Y ahora vemos que se han formado dos bucles. Tomamos nuevamente hebra y la pasamos por esos dos bucles. ¡Y listo! Ya tenemos nuestro punto bajo. Espero que también te haya salido. Y si no, sigue practicando hasta que puedas conseguir hacerlo. Ahora vamos a repetir el proceso en cada una de las cadenetas de base hasta llegar al final. Observa. Aquí está mi segundo punto bajo. No ajustemos mucho los puntos para que se nos haga más fácil tejer. Ahora ya hice el tercer punto bajo en esta primera vuelta. Y ahora voy a hacer el cuarto punto bajo y por último el quinto punto bajo. Aquí están mis 5 puntos bajos o medios puntos, como también lo conocen. Ahora lo vamos a destejer para hacer el segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo iniciaremos con un anillo mágico. Aquí se ve medio raro mi anillo mágico, es por lo que he destejido el hilo. Pero no se preocupen, que sí podemos tejerlo. Si aún no sabes hacer el anillo mágico, te invito a ver el video en donde te explico cómo hacerlo paso a paso. Y lo que vamos a hacer es tejer los puntos bajos dentro del anillo mágico. Empezamos con uno y así sucesivamente hasta completar la cantidad de puntos que necesitemos. Tomamos lazada y la pasamos por los dos bucles y hemos hecho un segundo punto bajo. Y así vamos a repetir el proceso hasta tejer la cantidad de puntos bajos que necesitemos. En la mayoría de amigurumis se inicia con 6 puntos bajos, pero pueden hacer un tejido circular más pequeño con 4 o 5 puntos bajos. Aquí pueden ayudarse con su dedo pulgar y medio para sujetar el anillo mágico y poder trabajar con más facilidad nuestros puntos. Hasta aquí he realizado 5 puntos bajos, ahora voy a hacer el último y con este tendría 6 puntos bajos en total.
ahora lo que vamos a hacer es tirar de la punta del hilo para cerrar nuestro anillo mágico con los 6 puntos dentro, 6 puntos bajos dentro. Y para continuar tejiendo los puntos bajos y pasar a la segunda vuelta o segunda ronda, voy a tejer en la cadena siguiente un punto bajo. Y aquí es donde iría nuestro marcador si es que queremos seguir tejiendo. Pero como este es un ejemplo, lo voy a dejar así. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Y no se olviden suscribirse al canal. Los veo en un próximo video. Bye, cuídense mucho.